Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a un jueves más de Sporting TV, con toda la actitud que nos caracteriza, y damos la bienvenida a nuestros invitados. Pero antes de nuestros invitados, saludo con el gusto, con la emoción que me embarga cada jueves, a la sonrisa del deporte, esta muñeca que nos acompaña cada jueves. Bienvenida, Eloísa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Mario, buenas tardes. Bien contenta otra vez de estar aquí a tu lado, porque como me dejas sola... ¡Suertuda! Suertuda, suertuda. Ya lo tengo que convencer para que deje de viajar por trabajo y esté acá con nosotros. Fíjate, bueno, aprovecho el momento para decirte que desafortunadamente, pues sí, nos ausentamos el jueves pasado. Dios. Oye, pero estuviste por... Vía remota, magia, vía remota. Pepe Arana nos hizo una transmisión desde la ciudad de Puebla. Estuvimos viendo algunas cuestiones de la logística de la próxima Sporting Race, que va a estar fenomenal. Mejorada. Mejorada, aumentada, sí. Y corregida, ¿no? Así es. Pero bueno, también tuvimos un problema, o tenemos un problema. Dios nos hizo guapo, pero pobre, y tenemos que trabajar, ¿no? Así es. Entonces estuvimos por aquellos lugares, pero siempre saludando a toda la gente que nos hace favor de seguir, como ya tiene ya cerca de un año, ¿no, Elo? Así es, ya un año, más de un año. Más de un año. Un año estar acá con ustedes. Sí. Por supuesto, agradeciendo a nuestra plataforma Imagen y Política, a Azucena y Teresa Rosado, y por supuesto a nuestro queridísimo Pepe Arana. Como siempre. Y además decirle que no dejen de seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook, Sporting Cuaxamina, y nuestra cuenta de Twitter, Sporting CM. Y ahí está, nuestro amigo Pepe Arana la pone, porque Eloísa siempre se le olvida, ¿eh? Como ahorita a ti no dijiste, no. Arroba Sporting. Bueno, ya sabemos que en Twitter es arroba, ¿sí? Y ahí está, para que nos sigan escribiendo y siga incrementando la comunidad digital, ¿no? Que hacen favor de seguir. Oye, Amalio, y bien contentos, ¿no? Porque ya viene la siguiente edición de Sporting Cuaxamina. Así es, cocinada, ya está en el horno, vienen unos súper mega reportajes, ¿no? No se la pueden perder, la mejor revista del sur de Veracruz. Bueno, tenemos que decirlo, si no, no vendemos, ¿no? Ah, ¿no es? Sí. Claro que sí, es la mejor revista, la revista que llegó para quedarse. Así que es. En el gusto de la gente deportista y todos aquellos que todavía no se involucran en esta onda del deporte, pues al leer las páginas seguramente se van a contagiar de la actitud de Sporting, ¿no? Oye, y dinos, ¿quiénes tenemos invitados hoy? Ah, pues precisamente hablando... grandes amigos, ¿no? Precisamente hablando de la actitud de Sporting, hoy decidimos atraer a dos enormes y extraordinarias personas. Bueno, una no tanto, déjeme decirle la verdad. No es cierto, tenemos a dos grandes amigos, sí, seres humanos extraordinarios y ejemplo claro de lo que cuando alguien quiere y se propone una meta, lo alcanza, ¿sí? Recién llegaditos, ¿no? Recién llegados, tenemos y tengo el gusto y la enorme alegría de saludar en primera instancia a la damita que nos acompaña, a Yoyis López, ¿sí? A Yoyis López, ¿qué tal, Yoyis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Yoyis, buenas tardes. Por invitarme. Muy bien, gracias. Muy bien, y tenemos también aquí al galanazo, el que cada vez tiene más seguidoras en la cuenta de Facebook, a May Jara, que recientemente tuvo la oportunidad de estar participando en el medio Ironman en Hawái, ¿sí? Y nos va a platicar toda su odisea por aquellos lugares, que parecía que ya no lo quería dejar venir. Ahorita nos va a decir, ¿qué tal, May? ¿Cómo estás? Se quería quedar en Hawái. Buenas tardes. Muy bien, gracias, y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos. A ver, platíquenos un poquito, ¿quién dice yo primero? O tú, Mike, que vas llegando, ¿cómo te fue? Dinos, que ¿a qué te dedicas? ¿Profesión? No, deporte, es sí, que no hemos dicho bueno, la disciplina. Bueno, sí, omitimos, ¿no? Sí, pero sí, sí. Como conocemos tanto estos ya personajes, son famosos, ya ¿sí? No es... ellos son dos de los triatletas más destacados de aquí de Coatzacoalcos y que han representado a la ciudad y al país ya en eventos de talla internacional. Ahorita May Jara nos va a platicar los últimos eventos internacionales donde ha llevado el nombre de México a otras latitudes y cómo le ha ido, ¿no? A ver, May, pues platícanos un poquito, por favor. Ok, el mes de junio, a principios, fuimos a hacer el medio Ironman, que es Ironman 70.3. 70.3 significa 70.3 millas y es una distancia que se representa por 1.9 kilómetros nadando, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Entonces hicimos un tiempo de 5 horas 34 minutos, entonces pues digo contento porque al final de cuentas es el primero y yo creo que
se logró lo planeado, ¿no? Que era hacer más o menos un tiempo así, ¿no? ¿Es tu primer medio Ironman, Mike? Bueno, es que hicimos Fuga Isla de Sacrificios. Ahí es correcto, pero, algo así, ¿eh? Pero no es la marca Ironman, es la misma distancia, sí, claro. Que claro, no pertenece a la cadena, a por la marca, decirlo, sí, claro. ¿No? A la marca, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Ya es la segunda vez que hace esta distancia, eso, ¿no? Cierto, cierto. Déjenme decirles, amigos, quienes tenemos el gusto de conocer a Mai de algún tiempo atrás, él ha avanzado de manera muy consistente, muy firme, pero bueno, es un chico que, así como lo ven, no deja de entrenar, y aparte, digo, muy loable. Se ve, ¿verdad? Sí. ¿No se ve como yo, no? No. ¿No? No, nada. Para nada, ahí sí hay ejercicio. y aparte, bueno, es uno de los profesionistas más destacados dentro de su área también, entonces, se da el tiempo, cuando se quiere, se puede. Sí. ¿Sí? Mike, ¿qué tiempo tienes tú que estás trabajando en triatlón? Son 2 años de hacerlo de forma intensiva, ¿no? 3 porque sufrí una lesión, entonces tuve que dejar un tiempo, pero 2 años de forma intensiva. Para lograr este tipo de clasificar, tú, por ejemplo, ahora que te fuiste, ¿cómo es que se logra? ¿Tú te inscribes y lo tomas? Sí, hay eventos en los que uno puede inscribirse, uh-huh. Hay otros en los que uno tiene que calificar, ¿no? Entonces, este es uno de ellos, uno de los que uno puede inscribirse así abiertamente, entonces no hay necesidad de cumplir un tiempo, ¿no? Sí, desde luego, hay como todo evento de triatlón, hay que cumplir con los tiempos en cada distancia, ¿no? Estamos viendo la altimetría, ¿no? Del evento. El recorrido y la altimetría a la que te topaste en la fase de ciclismo. Sí, así es. Esa ruta es la mitad de la distancia del Campeonato Mundial de Ironman, Kona. Entonces, la verdad es que es una ruta bastante... algo difícil, sí, definitivamente. Pero bueno, la ventaja que tenemos nosotros, pues es que podemos, por ejemplo, ir a hacer entrenamientos, que ya lo hemos hecho contigo, a zonas con esa misma altitud. Entonces, pensé que a lo mejor me iba a costar más trabajo de lo que realmente me costó, ¿no? Significa que los entrenamientos de fin de semana... Ahí estamos viendo tu premiación, Mike. Ese es un medio maratón. Ese es el medio maratón de Los Ángeles que hice en octubre a finales del año pasado. 21 kilómetros medio maratón. Yo pensé que era el Capitán América. Ese es el Spartan Race. Este es una carrera de obstáculos. Sí. Eso es en Oaxaca. Ese fue el Beast, Distancia Beast, que es un medio maratón, pero en campo traviesa. Ahí están mis... Esa es la trifecta. La trifecta, significa, ¿no? Significa que uno tiene que hacer las 3 distancias, Sprint, Super y Beast. Entonces, ya... Con esas 3, en la parte de atrás vienen otros pedacitos de medalla y haces una, ¿no? Déjame decirles a los amigos que nos están haciendo favor de seguir, las carreras Spartan Race tienen un gran auge, una mucha demasiada popularidad aquí en México, porque son carreras de obstáculo. Vas avanzando la distancia, como bien dice May, medio maratón, pero ahora con obstáculo. Tienes que cargar, tienes que subir cuerdas, tienes que pasar fosas, tienes que hacer miles de cosas, ¿no? O sea, más loable todavía. Para ello, pues, se requiere una preparación física adecuada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Sí, ahí está. Ahí está, por ejemplo. Pero qué interesante, se vuelve mucho más divertida la carrera. Sí, definitivamente sí. Es divertida, pero aún así es muy cansada. Muy difícil. Sí, claro. Sobre todo por las cuestas que hay que subir y hay veces que no puedes subir ni siquiera corriendo, tienes que subir caminando, hincado, a gatas. Entonces, pues sí, es bastante difícil. ¡Qué padre! Entonces, a ver, May, tú haces Spartan, has hecho medios maratones, has hecho medio Ironman, has hecho triatlón olímpico. Y sprint, pues ni se diga, ¿no? ¿Maratón? ¿Ya hiciste un maratón también? Así es, ¿sí? Hicimos un maratón, el maratón de Miami en enero de este año, sí. Oye, pues viajas mucho. Sí, oye. ¡Qué padre! La verdad es que, pues uno no piensa hacer todo esto, ¿eh? Yo corría 5 kilómetros, no corría nada más que eso. Nunca me imaginé llegar a hacer todo esto. Pues al final de cuentas uno se pone objetivos, ¿no? Y pues yo digo que si se quiere, se puede. Entonces, pues sí, va a doler, sí, va a costar, sí, va a sufrir uno, pero bueno, al final de cuentas, pues
si se ponen objetivos, se tienen claro. que cumplir, ¿no? Y cuesta en todos los sentidos, físicamente, mentalmente y económicamente, ¿no? Porque ir a Hawái no creo que me salga lo mismo que si voy aquí a Barrillas, ¿verdad? Sí, ¿es caro ir a Hawái a un evento de este tipo, May? Sí, es un poquito, Sí, algo. Claro. Pero ¿ya ves? Recuerda que estás en Coatzacoalcos, Veracruz. Seguramente tuvo mucho patrocinio. Sí, sí, seguramente sí. Le hicieron llegar muchos patrocinios. Pero bueno, déjame ver, saludar, déjame saludar a la guapa, a nuestra amiga Yoyis. Desde hace rato, yo. Déjeme decirles que Yoyis, que aparte que es mi brother, porque es mi brother Yoyis, sí. Y tengo también el gusto de conocer también de tiempo atrás. Yo recuerdo cuando Yoyis empezó a nadar, ¿sí? Cuando empezó a batear un poquito, a agarrar técnica y todo. Y hoy en día, al igual que May, se ha convertido en un ícono del triatlón aquí en la región. Y también con algunos resultados muy importantes. Yo te he visto en podium, Yoyis, ¿sí? Pero también eres una chica que aparte de ser mamá, pues te das el tiempo de entrenar y lo haces muy bien. ¿Cómo vives hoy en día tu actividad física? ¿Cómo vives el triatlón? ¿Qué sientes al estar todos los días, si no en el mar, en la bicicleta o corriendo? Cuéntanos tu experiencia. Uf. pues creo que ya se me volvió una así como que parte de mi día, de mi vida. O sea, es muy difícil para mí entrenar, ser mamá, esposa, ama de casa y todo eso. Pero como tú lo dijiste hace rato, o sea, cuando quieres, se puede. Y es algo que a mí me encanta. ¿Cuánto tiempo lleva Yoyis en el triatlón? Ya contando con la tomadera de agua, las caídas. Oye, si alguien sabe tomadera de agua, soy yo, acuérdate. ¿Te acuerdas? Sí. Como dos años y medio, ¿no? Dos años, así. De hecho creo que iniciamos juntos. Justo, de hecho, cuando yo inicio el triatlón, lo inicio a la par, yo recuerdo, ¿no? Sí. Nada más que ustedes ya, oye, ya van. Ya ni lo digas. No. Pero es mi motivación, déjenme decirles que es mi motivación. Empezaron igual. Pero bueno. No, de hecho empezamos, tú y yo empezamos juntos, veníamos de correr 5-10 kilómetros. Medio, hicimos todavía medio maratón en Tuxtla, no sé si tú fuiste en Tuxtla. No, yo ya no fui. Yo fui todavía al medio maratón de Tuxtla, y de ahí por invitación de Fabiola Parga, quien le envió un fuerte saludo, y Efraín Isla, nos sonsacaron y nos metimos al rollo del triatlón, ¿no? Sí. De hecho, tú ya andabas en la bici, ya nadabas, yo creo, ¿no? Tragaba agua, ¿no? Y la verdad, pues yo empecé de cero, tú lo sabes, de cero total. Lo único que hacía era trotar, se puede decir. Y en la bicicleta, nada, no podía ni sostenerme, o sea. Y la natación igual, o sea, las técnicas y eso... Cero. Oye, pues qué buen ejemplo son de que lo que se puede lograr, ¿eh? Porque todos pensamos así de que, ay, voy a iniciar, no sé ni nadar, así apenas es. Yendo en bicicleta. Son un ejemplo que en poco tiempo se pueden lograr grandes cosas. Yo tengo muchas amigas que le temen a eso, de que, ay, jamás haré un triatlón porque no sé nadar, y menos andar en bicicleta. Y digo, claro que se puede, yo así empecé, de la nada. ¿Qué tiempo dedican ustedes al día para hacer ejercicio? ¿O cuántos días a la semana? Pues, todos los días. Son más o menos de 2 a 3 horas y 6 días de la semana. Un día de descanso prácticamente. Ah, es lo que sí, me imaginaba. Fíjate que... Es de tiempo, bueno, de todos los días. De 2 a 3 horas. Yo cuando mucho 2 horas, digo, estoy limitada en mi tiempo también. Claro, claro. O sea, digo, soy mamá, él porque, pues, soltero. No es mamá, es papacito. A ver las chicas que nos quieran escribir. Ya quiso decir. A ver que May dé su cuenta de Facebook. Es soltero, es sano, profesionista. Fuerte. Sí, eso es una gran ventaja, ¿no? El hecho de no...
estar casado, tener hijos y eso, ¿no? Claro, tienes. Pero más tengo tiempo. Compañeros que lo tienen y aún sí. así son muy dedicados, claro, ¿no? Sí, sí, entonces. Sí. Russo, nuestro gran amigo que le mandamos saludos, es un ejemplo de esto, ¿no? Sí, que también le dedica muchas horas al entrenamiento. Así es. Efren, Fabiola, ¿no? Que es claro, profesionista, que destacado, papás. Papá y todo, y ¿tú? También ya hizo. Gracias, May, gracias, por eso te invité. Tú me echas porra. Sí. Sí, ya, pues, hombre, ¿no? No, pues sí, o sea, al final. Claro, sí, desafortunadamente, ¿no? Bueno, por las actividades profesionales. Pero ciertamente, sí. Le dabas duro. Sí, sí, hubo un tiempo en que estábamos dedicados a eso, pero bueno, las actividades profesionales nos han alejado un poquito, pero bueno, ya estamos retomando nuevamente la actividad física. Y el verlos a ustedes, créanlo, se lo digo de corazón, amigos, es una motivación para mí, ver hasta dónde han llegado, los logros que han tenido, y bueno, ¿quién no se va a motivar? De tenerlos aquí cerca, y seguramente la gente que nos está haciendo favor de seguir, a partir de mañana se pone las pilas, se pone los tenis, y también a vivir la actitud de Sporting como debe ser. Yoyis, ¿qué distancia, hasta dónde has llegado? ¿Sigues en sprint? Sigo en sprint. ¿Aspiras a llegar a Olímpico? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿En Veracruz te veremos en Olímpico? No, me verán en sprint. ¿En sprint? Sí, tengo toda, necesito, bueno, yo no soy la que lo dijo, sino que mi patrocinador me lo puso muy en claro, de que tienes que hacer un buen papel en sprint para brincar a Olímpico. Es uno de okay. sus... No, válido, válido. Sí, claro. Hablando de sprint, digo, sí. Tenemos el caso de Tino. Claro. Tino creo que sigue en sprint todavía. Tino ha sido clasificado para los mundiales de triatlón, ya estuvo en Toronto, me parece, fue y Chicago, ¿no? Y él no ha salido de sprint, él se siente muy cómodo en la distancia, ¿no? Y sí. ha hecho muy buen papel aquí en México, ¿no? Sí. Y ahí se siente válido. Y hay quienes prefieren experimentar un poquito más la distancia, el dolor, el caso tuyo, May, Efren, que ya subió, Manuel Ríos también está próximo a subir, que por cierto, si me lo permiten ustedes, le hacemos llegar un fraternal abrazo a Manuel Ríos por el lamentable deceso de su hermano ocurrido hace unos días en la ciudad de Nanchital. Le hacemos llegar un abrazo y nuestras mayores condolencias para él y para su familia, ¿no? Manuel Ríos. Así es. Sí, un gran amigo y un triatleta también muy destacado de Manatín, ¿no? Así es. Lo que les preguntamos a todas las disciplinas, ¿por qué preferir el triatlón? Nos encanta sufrir. ¿Por qué no tenis, ajedrez, dominó, baraja? O buscar Pokémon, como está ahorita muy de moda, ¿no? ¿Por qué no eso y por qué el triatlón? ¿Qué dicen? A mí me enamoró el triatlón. Me encantó desde, digo, al final, o sea, no es un solo deporte. Son tres, y eso fue lo que me llamó mucha la atención. Ahí estamos viendo algunas fotos mira, tuyas. Ay, ahí está. Tirando rostro, como siempre. Déjame decirle que yo casi no se toma fotografías, ¿eh? No, ¿sí? No, casi no se toma fotografías. No. Aquí el de las fotos es el... Bueno, ahí se dan, ¿eh? Ahí se dan. Sí. Ahí se dan, ahí vemos a Yoyi en su bicicleta. ¿Cómo ahí, le llamas a tu bicicleta, Yoyi? Creo que le tienes un nombre, ¿no? ¿O tú le tienes nombre a tu bicicleta? Cleotilde. Cleta, ¿no? Cleo. Sí. Cleo. Ahí vemos, mira, ahí vemos a Augusto, a Efren, a Abel, a Manuel. Eso fue hace dos... Álvaro, ¿no? Dos semanas. ¿Es Álvaro el que está ahí de azul? Sí, Álvaro. Sí. Y el famosísimo cantante, Rulo, ¿no? Ah, el Rulo. Ahí está Rulo. Sí. Buenísimo cantando, ¿eh? Buenísimo cantando el Rulo. Ahí este tenemos a Yoyis. Fue en el acuatlón de aquí, que fue en mayo, sí. Fue en mayo. Ahí estamos en La Paz. Sí, recientemente estuvieron en La Paz, Baja California, ¿verdad? En La Paz. Ahí fue Huatulco. ¿No tocó lluvia en Huatulco ahorita? Huatulco, no, para nada. ¿Qué viene para Yoyis y para May próximamente? ¿Cuáles son sus eventos próximos para cerrar este año? ¿Qué tienen en mente? Ahorita el que viene es Veracruz. En noviembre quizás me vaya al Gran Fondo, Cozumel. Ciclismo, ¿no? Sí. Gran Fondo, ciclismo.
Coatzacoalcos, septiembre, ¿no? Coatzacoalcos, septiembre. Sí, aquí. Sí, septiembre. Con el que organiza nuestro amigo Mario Villarreal, claro. A quien enviamos un fuerte saludo, Mario Villarreal y todo su equipo de True Racing. Aquí van a estar nuevamente en la siguiente edición del triatlón. Y del Gran Fondo, dices, de Cozumel, ¿no? Gran Fondo de Cozumel. Me parece, Mike, que tú estuviste en el Gran Fondo de la Ciudad de México. Sí, así es. Fue a finales de junio. Leí algunos comentarios ahí no muy favorables en torno a la organización del evento. ¿Qué tan cierto es que no se cerraron vialidades? Sí, definitivamente no al 100% no, como realmente lo habían dicho, ¿verdad? Pero la gente luego se rezagaba y entonces ahí había dificultades. Pero como yo les digo, no quitar un tráfico para una distancia tan grande de 90, 130 desde la Ciudad de México hasta el Ajusco, pues es difícil. No, qué claro. Imposible. Es un poco difícil, pero bueno. Digo, y aquí en Cuauhtémoc estamos acostumbrados a estar toreando los taxis, ¿no? En la bicicleta. ¿Y qué viene para May? Triatlón de Veracruz, vamos a hacer distancia olímpica y en noviembre voy a hacer el maratón de Nueva York y con eso ya prácticamente terminamos este año. Muy bien, pues imagínense, va a cerrar, ya estás inscrito, supongo, ya todo, sí, ¿no? Sí, fíjate que ahí es por sorteo. ¿Entraste en sorteo? Entonces salí. ¡Ay, qué padre! Y quedé, y bueno, pues aprovechar la oportunidad, por porque no cualquiera, tengo amigos que se inscribieron y no quedaron, entonces pues... Qué bueno, eres un afortunado, y qué bueno, May. Pues desearles que le sigan echando todos los kilos, que nos sigan contagiando de esta buena vibra que tienen ustedes. Así de los es. Buenos deseos, y que sigan mejorando. Por ahí veo sus playeras de Veratrix, ¿sí? Platíquenos ahí, a ver ese club, ¿qué onda? ¿Quiénes son? A ver, hagan el comercial. Sí. Veratrix es un equipo que se formó en Jalapa y Veracruz. Nuestro coach es Carlos Viveros, de Veracruz. Y bueno, el head coach es Eugenio Chimal. Todos lo conocen. Es el equipo donde está Crisanto Grajales. Claudia Rivas, así es. Sí. Que son triatletas que van a participar en Río de Janeiro, ahorita en las Olimpiadas. Correcto. Así es. Y que ahí está también una gran conocida, Mayra, ¿no? En Veratrix. Ah, claro, Mayra, sí. Castañeda. Mayra, bueno. que es de casa, bueno. Sí, sí. De Veracruz, sí, claro, Mina, claro, Cuaxa, pero bueno, Mayra. Y que estuvo con nosotros, Mayra, en la carrera de Sporting el año pasado, sí. Que obtuvo podio. Y esperemos que este año también nos acompañe ya participando en la categoría Elite, Mayra, ¿no? Ya está en la categoría profesional, sí, ¿no? Sí, así es. Yo creo que va a estar aquí en el triatlón de Cuaxa. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Pues esperamos verlos también en la carrera, sí. De Sporting. Ah, claro. Sí. Tentativamente está programado en agosto. Sí. Sí. 5 kilómetros, vamos a quedar en 5 kilómetros, uh-huh. Sí. El año pasado creo corriste tuyo y me parece, ¿sí corriste con nosotros? La verdad, no pude. No. Pero este año sí. No ahí me está la pierdo. Promesa, ahí está. No, sí. Este año no me la pierdo. ¿Algún saludo que quieran enviar, chicos? Sus fans, ¿sí? Algo que quieran decirle a la gente que nos hace el favor de seguir, porque déjeme decirle que ahorita en vivo nos están viendo en diferentes partes del mundo. Hemos generado comunidad en Centroamérica, en Estados Unidos. Hasta Hawái, ¿sí? Tienes que mandar saludos, sí. A las admiradoras de allá. ¿Yoyis, algún saludo? A todo tu público. Gracias. A la familia. A mi familia, que no creo que me vea, pero bueno. Es todo, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Mike. Sí, igual a tu público, los que lo siguen, y bueno, que si les interesa hacer un deporte, pues que le entren, ¿no? Que lo hagan con decisión, simple y sencillamente, eso se trata de decisión. Muchas gracias igual por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Amalio, me están solicitando saludos. Dice el ingeniero, ¿no? Obando, que ya no los saludamos. Sebastián Obando, nos tienes abandonado. Sí, nos tienes abandonado, Sebastián. Sí. A ver, ¿qué día nos visitas por acá o te vamos a visitar a ese gran campo, ¿no? Así es, de la Liga Satelta, donde se juega el mejor fútbol 7 de aquí de Coatzacoalcos. Sí, también... Aprovecho para enviarle saludos también a Inocencio. Eso te iba a recordar. Sí, un gran amigo de la escuela radica en Monclova, Coahuila, que nos hizo favor de escribir. Saludos. Sí. A Juan Carlos ya le enviaste saludos, al ruso. ¿Sí? Sí, y también a David García, que mañana tenemos la oportunidad de poderlo saludar, pero nos dijo que hoy quería sus saludos de Sporting. Muy bien, un saludo a la muñequita de pastel que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que seguramente nos está mirando ahorita y tenemos feliz un fuerte conquista. Saludo y un abrazo, un beso, ¿no? Ya en un ratito más estamos por allá. No, para que me extrañes un poco más, claro. Uy, sí. Bueno, solo agradecerles de que hayan estado con nosotros otra vez en Sporting y esperarlos el próximo jueves.
Déjenme decirles que ya me motivé con Yoyis y Mai y estaré también participando en el triatlón de Veracruz, tragando un poco de agua por allá, estaremos también participando y también echándole todas las ganas y cómo no hacerlo con esos grandes ejemplos que tuvimos el día de hoy. Ahí está. Y el domingo ya nos está, vamos al cerro. Bueno, ok, suena bien. Bueno, pues. Ahí está, Malio. Nos vemos. El próximo jueves. Próximo jueves, esto fue Sporting TV.